hacer otro capítulo de aquí, pero no sé qué tanto se escuche, pero el caso es que después de... Sí, ya sé, esto no es la jungla. Hubo muchos problemas, muchos problemas. Se me cayó la cámara al río. Estuvo muerta bastante tiempo. Y apenas hasta acá, hasta la civilización. La batería la volví a cargar. La cámara estuvo... Queríamos hacer a mostrar todos los días de jungla, todos los capítulos, pero... Así es esto de los planes. Me quedé en que lo de Nueva Zelanda, ¿no? Pues contacté a Daniel, que es otro mexicano escalador, y pues volé para allá, ¿no? Llegando al aeropuerto me recogió con muletas. No lo podía creer. ¿Qué pasó, güey? Dice, güey, hace 2 días tuve un accidente en parapente, caí mal en el aterrizaje y pues, tengo que estar en reposo 1 mes. Dice, güey, lo de Mountcook te lo voy a deber. Yo no lo podía creer, ya no tenía equipo. Aún así, Daniel me recibió perfecto, un gran carnal. Me presentó con sus amigos, me llevó a unas playas, me enseñó más o menos la ciudad y me dio todos los datos de varios clubes de alpinismo para buscar gente que quisiera ir a escalar el Mount Cook. Y pues ya estuvimos ahí en Nueva Zelanda, conociendo de todo un poco. Fuimos al primer club, nada. Fuimos al segundo club, nada. Luego me presentó a Juan, otro mexicano. Este güey me llevó a escalar a un rocódromo ahí por no sé dónde, para entrenar un poco, ¿no? Buen pedo de Juan también. Y ahora tocaba esperar a la junta semanal de la universidad, del equipo de alpinismo de la universidad. Ese sería el último chance de encontrar a alguien. I knew I'm a friend of Daniel, and he told me about this course, and he told me there's going to be a lot of people doing mountain stuff. Y pues fui, hubo una sesión, una información de las avalanchas. Yo sabía un poco ya del tema y pues me paré, ¿no? Soy un imbécil mexicano, ¿quién quiere escalar el Mount Cook conmigo? I just have 1 week, so I was looking to do that area just to take pictures, videos, or to do whatever route is available. Me dijeron, güey, ahorita no es la época, ahorita no hay nadie que quiera ir, está muy pesada el clima. Y pues no, puros grillitos, ¿no? ¿Alguien quiere ir? Anybody knows anything going in that area? Cri cri, cri cri. Y pues no, yo todavía no me rendía. Le dije a Daniel que si me podía rentar unos crampones y un piolet, y me iba a ir directo a Mount Cook Village. Si alguien iba a escalar el Mount Cook, iba a estar allá. Sí, el siguiente día agarré un autobús y fui a varias ciudadcitas por ahí, unos paisajes de Nueva Zelanda. Conocí una brasileña, me dio ride. Y el fin de semana que llegué de Mount Cook, resultó que hubo una mega tormenta. Ni siquiera podía yo salir del hotel. No sé, así es esto de la vida, ¿no? De repente no se puede. Pues decepcionado, pero ya tenía que regresarme otra vez a Christchurch para mi vuelo. Conocí a Adam y a su novia, futura esposa, y se les había atascado el coche. Entonces les ayudé a sacar el coche y les dije, oigan, ¿a dónde van? No, pues que a Christchurch. Dije, güey, yo también voy para allá, me puedo ir con ustedes. Y dije, sí, güey, vete. Entonces me llevaron a otro pueblo porque estaba lejos. Paramos en Guanacata, increíble lugar. Digo, los paisajes de Nueva Zelanda, está difícil competir con ellos. Thank you.
son irreales. Montañas, lagos, ríos, todos los deportes extremos se pueden hacer allá. Estuvimos ahí un día y después como a Christchurch. Ya me tocaba hacer un poco de turismo de ciudad. Aquí hubo un terremoto hace algunos años y quedó destruida. Incluso hay un mall medio famoso que no lo han vuelto a reconstruir. Cuando se cayó, improvisaron con unos contenedores construir el mall y ya se quedó así. En muchísimas partes de Christchurch ves ese tipo de contenedores haciendo la de edificios. Pero no sé, muy agradable, muy tranquila la ciudad. Y, oh sorpresa, se les hizo un poco sospechoso a los oficiales de Australia que saliera el día que tenía que salir de la visa y regresar el día que tenía que entrar. Entonces checaron con mi correo y checaron en internet y vieron lo que había hecho de la jardinería. Y, pero tú no puedes estar trabajando. Le dije no, o sea, no fue trabajo, fue nada más intercambio por vivir en el coche en el garage. Dice no, si tú hiciste jardinería, no importa que no haya sido pagado, no importa que no haya sido con contrato, eso es trabajo. Y ha habido algunos cambios en nuestras reglas y eso te desacredita para que te renovemos la visa. Pues ya no tienes visa de Australia. Puta madre, ¿cómo que ya no tienes visa de Australia? Pues ya no, no puedes entrar. Así que escoge, te regresamos a Nueva Zelanda. Dije, ¿a qué me regresas? Pero bueno, te regresamos a México. Pero no, pues tampoco. O sea, todas mis cosas están en Melbourne, todas mis cosas están allá, no me puedo regresar, no tengo dinero. Y bueno, pues tienes que solucionar. Le dije, ustedes son los que cambiaron las reglas, ustedes son los que dicen que hacer intercambio por dormir en el coche 2 semanas me desacredita. Yo no hice nada malo, o sea, no puedo pagar eso. No, pues entonces te vas a quedar aquí detenido. Estuve casi 2 días detenido en una cárcel, prácticamente en un centro de detención. Entonces ya cuando vi que no iba a haber para otra, me contactó el de la aerolínea que me trajo de Nueva Zelanda para acá. Me dijeron, güey, tú eres nuestro problema, así que resuélvelo ya. Que yo no voy a pagar un boleto a México. Y dije, no fue mi culpa. Si quieres que te pague un boleto, te pago a Malasia. A Malasia sí pago. Y dije, no, vale. Vete para Malasia. Y escogí allá porque pues, me encanta Asia y porque un amigo, Tomás, me acuerdo en el Facebook, estaba a punto de salirse a su viaje hacia Londres por tierras de Malasia. Y siempre he querido que trabaje con él. Y dije, si lo llego a alcanzar, ya estuvo. Y fui a Malasia. Llegué y Tomás había ido 3 días antes. Por 3 días lo perdí. Así que ahí como que me entró todo el bajeo, ¿no? O sea, como que todo el... el 20 de que puta, el proyecto está a la mitad, los papeles con el abogado igual, todo estaba complicando mucho. Entonces también Conrado me había dicho que iba a Asia pronto, entonces lo contacté y le dije, güey, estoy en Malasia, güey, ¿qué pedo contigo? Dice, güey, en 2 meses estoy allá. No sabía qué hacer y un día después de estar en Malasia compré boleto a Sri Lanka. Todo el proyecto de Australia se ponía en stand-by. Hablé con Andrea, me dio los teléfonos del abogado, ya cuando tuviera tiempo lo haría. Y ese el capítulo de Sri Lanka será para la siguiente ocasión, ¿no? Besos y abrazos.